Ojo, porque la chabineta ya no sabe ni dónde tiene los pedales. Madre mía, qué drama de equipo. Y todo ello envuelto por un Spotify Camp Nou de Frankfurt con media entrada y que ha acabado cantándole al Cádiz a segunda a segunda. Anda, que estáis para mandar a segunda a otros equipos. A ver si amarráis la tercera o la cuarta plaza. Bueno, acabaréis segundos, por lo que ya sabemos. Pero qué temporadita, eh. Y es que vais a ganar la liga. Que nos lo dijo Sport, que nos lo dijo La Porta, que nos lo dijo Xavi. No sé qué liga. La de medios, supongo. O la de los jueves. O yo qué sé, la liga de peñas o algo. Qué pena dais, de verdad. ¿Qué añito lleváis? Y yo me divierto. ¿Para qué os voy a engañar? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Desde casi el principio de temporada he defendido dos cosas por encima del resto y han sido: una, el Barça no va a ganar ningún título esta temporada, ahí están los vídeos desde el mes de agosto, y la segunda, el Real Madrid va a ganar sí o sí esta liga. Lo que no me pensaba, primero, es que el Barcelona iba a hacer una temporada tan ridícula como la que está haciendo, pero ridícula a niveles históricos y tampoco que el Real Madrid fuera a ganar la liga dándose casi un paseo, porque vamos a ganar la liga dando un paseo. En este momento el Real Madrid le saca 15 puntos al segundo clasificado, conviene recordarlo porque el Real Madrid, ya sabéis, todo lo hace mal, juega como juega y depende de Vinicius, Benzema y Courtois, es un milagro, es una crisis permanente, pero le saca 15 puntos al segundo clasificado. En, condición, en el peor de los casos serán 12 porque el Basa tiene un partido aplazado pero bueno serían 12 puntos a falta de 18 para acabar la liga ahora mismo es tal el grado de optimismo que os puedo decir que no es descartable incluso que podamos ganar la Liga en el Wanda, que ya es lo que nos faltaba, o sea, si ya ganamos la Liga en el Wanda Metropolitano, cerramos el chiringuito y nos dedicamos a otra cosa, o sea, lo único que le falta al Real Madrid es que la temporada en la que el Barça ha hecho el mayor ridículo de los últimos 20-25 años, encima cojas y ganes la Liga en el Wanda Metropolitano. Pero volviendo al Barcelona, que hemos venido a hablar de este, del partido que ha jugado hoy... Ha sido un partido en el que ha sido Dembele contra todos, el resto del equipo no ha hecho absolutamente nada, Dembele ha generado todas las ocasiones del Barça, es verdad que ha habido arriones en los que le desma el portero del Cádiz, pues ha sido el mejor del partido, pero también es verdad que el Cádiz, más allá del gol que ha tenido, que ha vuelto a salir Kaiser García en la foto, por cierto, luego ha gozado de tres oportunidades muy claras, muy claras, dos de ellas de remates francos delante del portero sin oposición que se han ido fuera, inexplicables. Y luego otra casi al final en un centro que se ha ido envenenando y ha acabado dando en el palo. O sea que, que nadie os cuente que el Cádiz ha venido aquí a colgarse del larguero, que no ha salido del área, porque la realidad es que el Barça podía haber metido dos tres goles. Sí, los podía haber metido si le hubiera tenido el día que ha tenido. Pero es que el Cádiz podría haber metido también otros dos o tres Tranquilamente. Como os he dicho, otro partido en el que sale retratado Kaiser García. En el gol no se sabe ni dónde está, es decir, está mirando a la nada, no cubre su zona, no cubre a ningún jugador, está ahí viendo la vida pasar, supongo que mirando a la grada a ver si quedaban alemanes todavía después de lo del otro día. Y en las jugadas en las que Kaiser ha creado peligro. Kaiser García ha sido un de absoluto despropósito. Yo aquí voy a volverlo a decir las veces que haga falta. El peor central que yo le he visto a un equipo de élite, suponiendo que el vas a seguir élite, en mi vida, y lo peor es que encima me lo tengo que tragar en la selección española. Así que alguien, por favor, que le diga a Luis Enrique que se lo haga mirar, porque este chico no puede ir con la selección ni para llevar la botella de agua. Y es que está es el grado de desquiciamiento que tiene. Que en una de las últimas jugadas que podía recuperar el balón en el Barcelona y tener una última ocasión, le ha soltado un manotazo a un jugador del Cádiz a 50 metros de la portería sin venir a cuento. Una acción que además no tenía ni siquiera peligro para el Barcelona. O sea que eso, eso es lo que, lo que da Kaiser García. Y luego el desarrollo del partido ha sido divertido, os lo debo, os lo debo reconocer. 50.000 personas en el Spotify Cabno de Frankfurt, es decir, no tienen afición. Esto de la chavineta y toda la ilusión que han vendido es una absoluta burbuja que ha reventado por todos los lados. No tiene sentido. La gente no está enganchada, a esto por mucho que nos cuenten milongas. De repente ha metido a Adama Traoré y a Luke de Jong en los últimos 15-20 minutos para colgar balones. Es decir, las jugadas del Barça eran balón a la banda y de la banda tirarle lavadora a salud de John, porque el crucismo es eso, amigos. ¿Os acordáis, no? Aquí no vale cualquier cosa. El Barça es el club más exigente del mundo. No nos vale ganar de cualquier manera con un gol en el 90. No, no es que ya ni ganáis. Querido Xavi Hernández, ya ni ganáis. Hoy, repito, te has dedicado a colgar balones cuando la cosa se ha puesto fea. Y de hecho, en el descuento has metido a mingueza. ¡A mingueza! Para ponerlo de delantero centro, para tener más herramientas dentro del área y más gente a la que colgar balones. Eso es el Barcelona. Ese es el equipo que sí que le metió un 0-4 al Real Madrid que os pensabais que por ese 0-4 ya ibais a arrasar el, el resto de temporada y os han empezado a pintar la cara. Al Levante le ganasteis de milagro y luego el entrach os dio un baño en la ida, os dio un baño en la vuelta y ahora con el Cádiz pues 0-1 que podía haber sido sí un 2-1 un 3-1 pero también podía haber sido un 0-3 así el partido ha sido así así en algunos momentos el Barcelona descontrolado y sin fijar eh, su, las áreas y en otros pues le va siendo el, el héroe del Cádiz. Y luego, como os digo, la afición del Barça cantándole a la gente del Cádiz que a segunda, a segunda, pues nada, esa es la clase de afición que tienen, no saben ganar y no saben tampoco perder, es que no saben ni siquiera dónde están porque eh, nos han hablado de una chavineta, Chavi que llegó con el Barça a 12 puntos del líder y ahora después de una grandísima temporada porque acordaros que ha sido una grandísima temporada, una evolución brutal, están a 15. Están a 15 puntos del Real Madrid, fuera de la Champions, fuera de la Europa League, fuera de la Supercopa y fuera de la Copa del Rey, que yo sigo diciendo que he visto una mejoría en el Barcelona con Xavi Hernández, pero al igual que he dicho eso, también os he dicho, no os creáis todo lo que está vendiendo la prensa. El Barça no va a ganar la liga, el Barça sigue siendo anticompetitivo, y el Barça, os lo dije, se va a dejar puntos de aquí a final de temporada. Que quizá yo no me lo esperaba que fuera contra el Cádiz. Pues hombre, a lo mejor contra el Cádiz no. Pero como es un equipo anticompetitivo, como es un equipo que si no vienen las cosas rodadas, eh, no le gana a nadie. Como es un equipo que si no tiene atracos arbitrales eh, de por medio, no gana muchos partidos. Y como es un equipo que en defensa es una absoluta feria. Pues yo ya contaba con que se iban a dejar puntos Y por eso en ningún momento he temido por el campeón O sea, por el alirón del Real Madrid en este caso Y os lo he dicho, incluso en los momentos en los que había gente con muchas dudas Después del Clásico O después de algún partido en el que el Real Madrid ha jugado mal Yo me he mantenido No porque sepa más de fútbol que nadie Porque en realidad ya no sepa de fútbol que nadie Sino eran las sensaciones que me transmitían unos y otros El Real Madrid, incluso jugando mal saca los partidos adelante. El Barça necesita unos combos aquí para ganar partidos que no se van a dar todas las jornadas y por eso el Barça no iba en ningún momento a quitarle la Liga al Real Madrid. Lo que no me esperaba es que la fuéramos a ganar andando. Si el Real Madrid no quita el pie del acelerador y se toma medianamente en serio la recta final de la temporada en Liga, la ganamos en el Wanda. La ganamos en el Wanda y si no pues a esperar a la 36 o a la 37, pero a la Liga la vamos a ganar. Como he dicho siempre, salvo una hecatombe, una debacle histórica. Y nada, mañana, nuestros queridos amigos de la prensa, a ver qué nos cuentan. Tenéis varias posibilidades, ¿eh? Hablarnos de Piqué y sus chanchullos con la Federación, o hablarnos de la Chavineta, que estaba para todo, que iba a ganar la Liga, que era el equipo más en forma de Europa, nos habéis dicho, y que ahora mismo no sabe ni dónde tiene dos pedales, como os he dicho. Bueno. El Madrid va a la Liga y el Barça bastante su tendrá si acaba eh, segundo, tercero o cuarto. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.